¿qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, os voy a enseñar los últimos productos terminados. Como tengo unos cuantos, voy a grabarlo en dos vídeos, así que me veréis ahora y dentro de un tiempo con la misma ropa para el mismo vídeo, pero es que quiero ya librarme de tanta cosa gastada y tanta basura, porque al fin y al cabo es basura. Voy a empezar enseñándoos unas muestras que he terminado. Y en primer lugar os voy a hablar de estos dos contornos de ojos. Uno es el Midnight Recovery Eye de Kiehl's y el otro es el Aquavita de Apivita. Los dos son contornos de ojos que tienen una textura ni muy líquida ni muy grasa, no son nada untuosos, la verdad. Son muy fáciles de aplicar, se absorben en un momento. El Midnight Recovery tiene un olor a lavanda muy rico. Este no tiene ningún olor así en especial, no huele mal tampoco, no tiene un olor en especial, vamos. Los dos son bastante naturales. El de Apivita aquí pone que es un 95% de ingredientes naturales. Ambos son sin fragancia, ambos son libres de parabenos y de aceites minerales. La verdad es que no he notado nada, ni bueno ni malo, nada. O sea, yo seguía teniendo las ojeras igual, vamos, el contorno de los ojos me refiero, igual, ni más hidratadas ni menos hidratadas. Yo la verdad es que creo que no tengo una ojera, o sea, un contorno que sea muy especial, simple y llanamente que es oscuro, o sea, es un poco oscuro, pero es que eso de momento para mí la única solución ha sido el ponerme contorno y punto. Contorno no, lo diré, corrector, ponerme corrector, y es la manera de solucionar que sea oscura. No sé, si hidratan, si están bien, no me han hecho nada mal al ojo, pero tampoco es que me hayan matado ninguno de los dos, así que no creo que compre ninguno de los dos. Puede que sí, que no lo sé, seguro, pero la verdad es que por el momento no creo que compre ninguno de los dos, sinceramente. Todavía no he probado ningún contorno de ojos que me vaya a esa zona igual, o sea, que me vaya mejor que una crema, que la crema que me he hecho por el rostro. Entonces, al fin y al cabo, con lo vaga que soy, acabo todas las noches extendiéndome también la crema del rostro por el contorno de los ojos. Nunca me ha pasado nada, sigo teniendo el contorno de ojos igual que si me he hecho, o sea, que si me he hecho contornos de ojos. Así que creo que voy a seguir con esa rutina y me ahorro un producto. Hasta que no vea que necesite otro tipo de tratamiento diferente al que necesite en el rostro, no creo que siga comprando contornos. Otra muestra que he terminado es esta de Apivita también, que es el Serum Natural, Natural Serum, el Radiance. Ahí lo pone, Radiance. Es el que es el botecito verde, por eso la... A ver qué me coloco. Es el que es el botecito verde, por eso la muestra del sobrecito es verde. Es de... con arándano y vitamina C. Si es que pone las cosas en español y yo porque las digo en inglés. A ver, es el Resplandor. Y lo pone ahí, con arándano y vitamina C. Vale. 96% de productos naturales, de ingredientes naturales, que me digan. Y bueno, pues sin aceites minerales, sin parabenos, etc. La verdad es que es un serum bastante líquido. Sí, es bastante líquido. Yo estas muestras normalmente lo que hago es coger un botecito de muestra y meterla entera en un tarrito. Y así ya voy cogiendo el tarrito, me parece más fácil que mantenerlas aquí. Y luego, pues eso, entonces es muy líquido porque es que lo metí en el tarrito y justo encima me lo llevé de viaje porque lo usé estas navidades para ver qué tal me iba y si me iluminaba mucho la cara para lo que viene a ser pues estas fiestas. Y es que iba el líquido iba por todos los lados del tarro, o sea, rozó todas las zonas del tarro. Por los de fuera no, menos mal, no se salió. Pero bueno, sí, es eso, que es bastante líquido. Tiene como un tono irisado, no es que te deje brillante la piel como tal, pero es que yo creo que es en verdad lo que hace que te brille la piel. Te brille. Te dé ese tono así como más radiante.
La verdad es que tengo otra muestra por ahí. Creo que con una muestra no me ha llegado a convencer. No sé si con la segunda muestra me convencerá del todo o no. Pero la verdad es que no me termina. No, no es que me haya ido mal, pero no. O sea, a lo mejor es que sí que es cierto que con una muestra no me da tiempo a ver si en verdad me hace un tratamiento y me da más resplandor al rostro usándolo más a menudo y entonces viendo un poco lo que sé, los resultados más a largo plazo. Pero claro, es que no me entran muchas ganas de comprármelo habiéndolo probado y viendo que no ha ocurrido nada. Que lo único que sí queda es un poco así más de luminosidad cuando te lo aplicas, pero ya está. O sea, luego te maquillas y tampoco es que tengas la piel mucho más luminosa que antes de que si no te lo hubieses echado, vamos, no sé. Que no me ha matado, sinceramente. Pero bueno, es que es lo que digo, es una muestra y tampoco puedes ver el efecto más a largo plazo, a medio o largo plazo. Vale, otra muestra que he terminado es este maquillaje de Make Up For Ever, es una muestra. Ya, pues he dicho que es otra muestra que... El maquillaje Pro Finish, que han sacado nuevo recientemente en... por navidades o un poco antes lo sacaron. A mí me mandaron esta muestra, que es el, me imagino que es el tono TB01A. Veis que me da tono, les ponen a las cosas. ¿Será eso el tono? Vamos a ver. No, ese no era el tono. Está aquí bien claro. Esto ya sí es un número más normal. 125 pink beige o beige rosé en francés. Bueno, aunque parezca que haya ahí, no hay nada ya. La verdad es que me dio para unas 4 o 5 veces. No lo utilicé como base de maquillaje como tal, aunque sea un fondo de maquillaje como pone aquí, un maquillaje, vamos, sino que lo usé más como polvo de acabado. Es un polvo muy finito, eso sí que me gustó mucho. También es verdad que es muy volátil, pero bueno, al ser compacto, al no ser polvos sueltos, lo que es el formato original, estos también eran compactos, pero bueno, la muestra, al ser el compacto no suelto, pues yo creo que no se irá tan volátil como se puede ir de lo que es esta muestra, o como se podría ir si fueran unos polvos sueltos. Yo lo he utilizado con esta base de maquillaje debajo, porque esta base de maquillaje, que es la Face and Body de MAC, es la que más brillos me saca, simplemente pues porque no es una base que sea matificante ni nada por el estilo, y entonces al final es la que más brillos me acaba sacando. No es que esté mal el polvo en sí, pero tampoco me ha matado. Sí que, por ejemplo, sí que me aguanta bien los brillos, sí que he notado que cubre un poquito al ser un maquillaje. Yo sí diría que al ser un maquillaje sería de cobertura media-baja, evidentemente modulable y demás. También yo me lo aplicaba con una brocha de pelo suelto, no con una brocha de maquillaje, por lo tanto con este tipo de brochas también te va a quedar un acabado más fino, menos cubriente del que te podría quedar con una brocha que fuese de maquillaje. No creo que me le compre, aunque puede que me le compre, no sé, eso es cuando necesite un polvo. Estoy segura, o sea, cuando termine estos de Mercadona, que tienen como 3 años, o sea, y están todavía por ahí, o sea, es que esto no se acaba nunca. No es que no me gusten esos de Mercadona, pero sí que es verdad que cuando termine los polvos sueltos de Mercadona, me quiero comprar una pólvora, pero que sea compacta. Ya sé que me van a durar menos tiempo, pero bueno, la verdad es que yo la veo mucho más práctica, y sobre todo para irme por ahí o lo que sea, me parece mucho más práctico. Entonces, bueno, pues una de las posibilidades que barajo es esta, pero tengo otras en la mente. Entonces, pues eso, no creo que me compre este, porque de otras posibilidades que tengo en la mente hay otras que me llaman más la atención, pero no es que me haya disgustado, sí que me ha gustado. Y bueno, pues ya voy a lo que son los productos en sí. He terminado mi primera prebase Shadow Insurance de Too Faced.
O sea, esto me ha durado como 2 años y medio o algo así. Y no está gastada. O sea, que todavía tiene producto. Como podéis ver ahí. O sea, el producto es una prebase de color piel, pero que cuando la aplicas no da color, no aporta nada de color. Y como habéis podido ver, no está... No es que la tire porque se me hayan separado los componentes, ni nada por el estilo. Ni siquiera la tiro porque se hayan pasado los 12 meses de haberla abierto. Porque aquí pone que eso, que dura 12 meses abierta. Pasados los 12 meses de utilizarla, yo la seguí utilizando, me funcionaba igual de bien que al principio. Sí que es verdad que había temporadas, sobre todo cuando más calor hacía, o sea, en verano, que se me separaban un poco los componentes, pero mezclando bien antes de... Haciendo así, bien. Antes de ir a aplicarla, no me resultaba un problema el hecho de que se me separasen los componentes, no llegó a oler mal. Sigue oliendo igual de bien que el primer día. Ya habéis visto que sale el producto perfecto, que no nada. Simplemente la he jubilado porque ya me estaba empezando a hacer pliegues. No me había hecho pliegues hasta 2 años o 2 años y algo. Y por eso básicamente la he jubilado. Si no, hubiese seguido hasta que se hubiese terminado. No la he terminado y me da pena. Entonces, digo, pero me puse a pensar. No he probado ninguna otra prebase. Bueno, sí, probé una de... O sea, el Primer Potion de Urban Decay, que me maquillaron un día en Urban Decay en Madrid. Y me maquillaron y me pusieron el Primer Potion. A la hora ya tenía pliegues. Así que descarté cambiarla por el Primer Potion. Y no he probado ninguna otra. Y yo es que tengo el párpado bastante graso y muy delicado en ese aspecto. Entonces dije, ¿para qué vamos a estar cambiando si esto te ha durado 2 años y medio? Y aunque no la hayas gastado, han sido 16 euros. Vuélvete a comprar la misma. O sea que sí, la volvería a comprar. Me encanta y la verdad es que para mí es una todoterreno. Sí que es verdad que puede haber otras que sean mejores, pero yo de momento he probado esta y esta me encanta y con esta me quedo. Otra cosa que he terminado, aunque solo os puedo enseñar la caja porque no sé dónde está el bote. No tengo ni idea. A lo mejor es que incluso ya os lo he enseñado en algún productos terminados y tiré el bote y no tiré la caja y ahora me encuentro con la caja. No sé. El caso es que es un producto que me compré en Precios Locos en Sephora, como podéis ver, hace... Pues no sé si fueron los Precios Locos del año pasado, me parece que sí. Es que yo creo que sí que os he hablado de este producto en un productos terminados, así que voy a ser muy breve. La cosa es que esto es de la marca esta, Fórmula 10.0.6, que es la hidratante matificante para los poros con aloe vera y bambú, sin aceite, etcétera. Sí, sin aceite, pues eso. Vale. Esto es caca a la vaca, o sea, a mí esto no me matifica ni a la E3. Yo me la compré en Sephora, esta marca ya no la venden en Sephora. Cuando yo me la compré estaban de liquidación de ella, en unos precios locos. Pero sé que la venden en Beautic, o por lo menos esas son las últimas noticias que yo tenía. Por si os interesa, pero bueno, a mí esto no me matifica nada. Yo era como echar una hidratante normal, era una textura líquida, sin ser grasienta ni nada, así que es verdad que era muy fluida, se absorbía muy rápidamente y demás, pero no la voy a volver a repetir porque no me ha gustado, vamos. Voy a jubilar ya, bueno, jubilar uno, tirar otro porque está ya más que acabado. Estas dos cremas de Mercadona, que básicamente es la misma. Esta la voy a jubilar porque yo creo que de tanto tiempo que tiene ya se me ha puesto mala. Y no sé si lo vais a oír. No sé si lo habréis oído o no, pero está hecha una piedra dentro lo que es la crema. Y es que no sale. Uy. Joder, he dicho no sale. He dicho no sale y ha salido un trozo más grande que... A ver. Mira.
esto está malo, seguro, seguro. Porque esta no era su textura original, básicamente. La verdad es que sigue oliendo bien, no huele mal, pero esta no era su textura. Y bueno, pues la verdad es que me encanta esta crema, es la crema reparadora de grietas para pies con urea de Mercadona. Es de estas de las de este tipo de tarros, no es la de urea la que es grande que viene con un dispensador, esa tiene menos tanto por ciento de urea. No sé si lo pondrá por aquí. Bueno, son 125 mililitros, no tengo ni idea de cuánto cuesta, porque es que esta la compré hace ya bastante, la verdad es que hacía... O sea, la he estado utilizando mucho este invierno, pero ha llegado un momento que eso, que se ha quedado como una piedra extraña. Así que me tengo que comprar otra. Me encanta. O sea, tiro dos, pero no sé si ya estos son el tercer o el cuarto bote ya que gasto. Me tengo que comprar otra porque me gusta muchísimo. Como os he dicho en el vídeo de favoritos de noviembre, que sí que lo subí ahora, pero son de noviembre, la utilizo mucho para las manos. Porque yo tengo las manos muy resecas en invierno y la verdad es que esto es lo mejor que me va. Sí que es verdad que es un poco grasiento y que deja una sensación grasienta en las manos, pero yo normalmente la utilizo de noche, entonces tampoco me importa porque voy a estar dormida y no me entero. Cuando me levanto por la mañana ya no tengo las manos grasientas y es que las tengo súper suavecitas y súper lisitas. Y para mí esto es de lo mejor que hay para curar esa sequedad tanto de las manos. Y pues nada, a la basura que van. Vale, y una cosa de pelo, que tiene pelos. He terminado una muestra para el pelo que es de acondicionador sublime de Lush. Os lo enseño, pero vamos que... Acondicionador sublime de Lush, es una muestra que me dio Laura del blog Rebeauty. Ay, esto huele. Me encanta cómo huele. Es un acondicionador sólido, solo que no es tan sólido como el Jungla. Y tiene una textura muy cremosa. La verdad es que ella me lo metió aquí en vez de dármelo como envuelto en un papel, que es como te lo dan ellos, porque al ser sólido. Y es que estaba aquí, pues parecía una crema y yo lo iba cogiendo a modo de crema. La verdad es que esta muestra me ha dado bastante de sí, sí que la he utilizado bastante. Lo que pasa es que me parece un poco caro lo que es el acondicionador en sí de Sublime. No sé si es que como ya es Sublime, pues entonces te le suben de precio, porque no está ni parecido el precio a como está el Jungla. Entonces, pues bueno... Me ha gustado muchísimo, yo también tuve otro trozo que también terminé, pero no creo que me le vuelva a comprar porque me gusta tanto crema americana, que la verdad es que creo que con ese tengo bastante y me da la sensación de que me da más de sí, incluso aún este siendo sólido y el otro siendo líquido. Y ya por último... dos cosas de maquillaje os voy a enseñar, son estos dos productos. Uno es de Essence, de la gama Pure Skin. A ver. Y es esta, la base de maquillaje en mousse, en el tono 02 Sands. Vale. Como podéis ver, todavía queda producto. Pero esto está... Bueno, iba a decir que está como una piedra. No está como una piedra. Queda producto, pero el tarro es que no invita a meter el dedo ahí a sacarlo. Aparte que yo creo que me he quedado un pelín oscura. Bueno, a lo mejor difuminándola me la he puesto ahí. Difuminándola no. Pero es que me parece muy incómodo sacarlo de ahí. No la utilizo porque tengo bases que me encantan y esta no es que me llamase mucho la atención. Entonces, entre que tiene ya bastante tiempo... que han pasado bastante más de 12 meses, que es lo de que pone aquí, para estar abierta. Y que me da mucha pereza utilizarla por el formato del tarro, no creo ni que la termine, ni que me la vuelva a comprar. No es que me disgustase, pero tampoco me llama mucho la atención lo que es el formato mousse, sinceramente. No creo que esté hecho para mí. Y la otra cosa de maquillaje que he terminado es este corrector de Kiko.
en el tono 04. Y podéis ver que está completamente terminado. La verdad es que este corrector me gustó muchísimo. Lo he terminado ya hace bastante. No sé, estaba metido al fondo de la bolsa, yo creo, y por eso no os lo había enseñado antes. Lo he terminado hace bastante. Sí que lo habéis podido ver en muchos de mis vídeos y de mis looks, porque era el único que tenía cuando tenía este. Y entonces básicamente era el único que utilizaba. Era así, era compacto. Y la verdad es que lo aplicaba tanto con el dedo como con brocha. Me ha gustado bastante, no me formaba pliegues en exceso, no me parecía graso. Sí que me parecía graso al tacto, pero luego al aplicarlo no me parecía muy graso. Y sellándolo con polvos, la verdad es que estaba bastante bien. No lo he repetido, por mucho que lo haya gastado hace mucho, pues porque quería probar otro tipo de correctores, otras marcas, etcétera. Entonces no me lo he vuelto a comprar. Pero no descarto el volvérmelo a comprar porque... pues oye, me gustó, creo que ronda los 7 euros y no está nada mal para tenerlo ahí también un poco en la retaguardia, para por si acaso, pues eso. La verdad es que, bueno, está bastante bien y para ser un corrector así de gama media barato, pues no me parece que estuviese nada mal. Así que bueno, pues sí que repetiría, aunque no haya repetido con él. Y pues esos son todos los productos que os quiero enseñar en este vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado, pues ya sabéis, deditos arriba. Y nada, si queréis seguirme por las redes sociales, pues os dejo aquí abajo los links, que son Instagram, Facebook, Twitter y Google+. Y pues nada, eso, que si queréis saber cuándo subo vídeos, suscribiros al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.